La gran satisfacción de que ya en enero todos los adultos mayores del país van a recibir un aumento en su pensión del 25%. Y claro, deben de ser cerca de 400 mil millones. Pero, ¿de dónde salen esos 400 mil millones? Pues es lo que no pagaban de impuestos. Los de arriba, esos que se enojan y que permiten en sus medios que me mienten la madre, pagaban impuesto el pueblo raso, el campesino, el obrero, el maestro, el productor, el pequeño, mediano empresario, pero los de menos arriba no pagaban, se les condonaban los impuestos. Todavía pagó una parte, pagó 2.500 millones. Apúntele bien. Creo que este año, pero hay en juicio, ya en última instancia, 26.000 millones. Y no es un asunto personal, está en manos de los magistrados. Dijo el señor presidente, hay cuatro asuntos pendientes de resolver ante los tribunales colegiados. Lo que se hizo en uno de ellos, hay que decir primero que hay algunos asuntos que datan desde 2010. Durante varios años se sustanciaron recursos administrativos y después se llegó al Tribunal Fiscal, en ese momento hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Posteriormente, estos asuntos llegaron a petición del actor de estos juicios, eran a manos de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al tenerlo el ministro, debía optar, podía proponer conocer el asunto o regresarlo a los colegiados. Realmente atrajo a los demás y emitió una resolución, un proyecto. El proyecto que emitió implicaba que la Corte conociera el asunto y que él fuera el ponente de del proyecto que debía dirimir si se pagaban o no estos impuestos. Sin embargo, cuando presenta el proyecto, los demás ministros votan en contra de este proyecto y se acuerda desechar. Se le rechaza al ministro su propuesta de proyecto y se regresa a los tribunales colegiados. Esperamos y confiamos en que la resolución que den los colegiados sea pegada a la ley y que estos recursos ingresen a la hacienda pública para atender las necesidades apremiantes de la población. No es un asunto personal, no es un pleito con Ricardo Salinas. Okay. Es una cuestión. Él tiene su derecho, ¿sí?, a salvo, desde luego, es libre para que las autoridades competentes, acudir a las autoridades competentes y decir, es una injusticia, yo no debo de pagar esto. Y eso es lo que van a resolver los jueces. Pero también el caso nuestro, no podemos nosotros hacernos de la vista gorda. No podemos de ninguna manera actuar como cómplices. Entonces, no es un asunto personal, es que actuemos cada quien de acuerdo a nuestras responsabilidades y ejercer nuestros derechos y hacerlo en libertad, como lo hace Ricardo Salinas. Tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Y no hay ningún tipo de censura, ni persecución, ni es mi fuerte la venganza.